Diciembre 15. No es invierno aún, pero está increíblemente frío allá afuera. Creo que hemos tenido toda la nieve que el mundo puede producir esta noche. Lo siento, señor. Me temo que hay una emergencia. Una emergencia, soldado. Más le vale que sea una emergencia. Por su propio bien, idiota. O le daré un trabajo hasta que caiga muerto mañana en la mañana. Señor, es una emergencia de verdad. Entonces escúpelo, que estoy perdiendo mi paciencia. Señor, hay una mujer en el campamento. Este fue un buen intento, soldado. Ahora dígame qué es lo que está pasando en realidad. Eso es lo que pasa en realidad. Señor, hay una mujer afuera, una joven que está pidiendo ayuda. Estamos en medio de la nada, soldado, a muchos kilómetros de cualquier pueblo habitado, y usted viene a decirme que hay alguien afuera pidiendo ayuda, y una mujer precisamente entre todo el género humano. Yo sé que no es muy fácil de creer, señor, la dama está allá afuera. Déjenla entrar. Dios mío, jovencita, ¿qué hace una joven como tú aquí por todos los cielos? Soy Candice White Andley, asistente quirúrgico de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana, señor. Estoy en una misión llevando personal médico y militar herido hacia París, pero nuestro conductor murió en el camino y la máquina del camión en que viajábamos se murió también. Tal vez a causa del frío. Dejé a mis compañeros. Todos ellos están enfermos, señor, en el camión, para buscar ayuda. Esa voz, su voz, esa voz que resuena en mi corazón. Es esta otra ilusión, la he escuchado decir ese nombre querido. Mi corazón duele tan profundamente, Candy. ¿Cómo puedo saber qué dice la verdad, jovencita? Puedo estar seguro acerca de eso, señor. Conozco a esta joven y le puedo garantizar que está diciendo la verdad. Es él. ¿Es ella? ¡Eres tú! No es una ilusión esta vez. Eres realmente tú, la misma. Pero no eres la misma. Estás aún más hermosa que la última vez, más seductora. Apenas si puedo contenerme para no tomarte en mis brazos aquí y ahora. Tu cabello, oh Dios, nunca pensé que pudiese ser tan largo. Es como una cascada de rizos soleados, imposibles en locas espirales de tu cabeza a la cintura. Tus ojos son más verdes, como un par de diminutos acuarios. Tus labios, esos pétalos de rosa. Hechicera, estás aún más encantadora que antes, querida mía. Eres tú. Estás más alto. Has ganado algo de peso también, desde la última vez. En esa ocasión estabas tan pálido y delgado que mi corazón se retorció de dolor. Pero ahora, tus hombros parecen más anchos, tus brazos más fuertes. Cada centímetro de ti es más varonil de lo que yo recordaba. Luces tan apuesto en ese uniforme, amor. He tenido tanto miedo allá afuera, Terry. ¿Cómo desearía poder correr hacia ti ahora para que me encerraras en esos brazos tuyos? Pero no puedo ni moverme.